otra ciudad. Sé que hemos creado un sello discográfico que se llama Spain Jazz y esta es la primera producción que hacemos para este sello. Sentimos la misma sed, si reír o llorar. Generations from country to steel. No one can stop the wind of change without the world with me. Generalmente todos los temas los elegimos juntos, pero Adalberto es el más inquieto como para buscarlos y muchas veces me dice, he elegido tal tema o tal otro que me gustaría que lo pruebes, a ver, podríamos hacerle este tipo de arreglo para que surta efecto. Y bueno, lo escucho, lo probamos y si realmente el tema me queda plantado, ahí le damos para adelante. Mi tema preferido es Comparsa Color de León. Su poesía, su música, me retrotraen al lugar donde yo nací, a nuestras raíces. Y es la fusión de la música rioplatense juntamente con el jazz. Y eso es a lo que nosotros apuntamos. Y ejecutiva estuvo a cargo de Patricia Clark y Adalberto Sebasco. Hemos tratado de no dejar nada librado al azar para que todo sea perfecto, que era lo que queríamos lograr. Yo y al fin voy de tu mano a vivir. Me gustaría que este material tuviera la oportunidad de ser presentado en festivales de jazz en Europa. Ese es nuestro sueño y esperamos que se concrete. Trabajo supone para mí la concreción de los 11 años que llevo en Europa. Estoy satisfecha con el resultado. Creo que hemos tratado de hacer un producto dentro de todo lo más original posible. Y queríamos que fuera diferente porque hay algunos temas que han sido muy versionados por intérpretes y temas como Summertime, Libertango, el otro tema que se llama Noche en Túnez y Alfonsina y el mar. Subí a cualquier tren de una estación de luz. Viajé. Esta producción fue realizada aproximadamente en 6 meses. El material ya lo teníamos listo hacía un corto tiempo atrás, pero debido a nuestros compromisos laborales por separado tuvimos que esperar un tiempo para poder materializarlo. Ya no cuento con los años que yo tengo, mi libertad me ama. Debido al trabajo
realizado por Adalberto en los arreglos y la universalidad de la música en la actualidad, se ha podido unir dos magníficos artistas, músicos, como lo son Chick Corea y Astor Piazzolla. Debido a esa fusión, pudimos y tuvimos la posibilidad de la participación de estos dos grandes maestros. Nuestro agradecimiento a estos queridos músicos que han participado: Mabel Ferval en flauta, Guillermo Basola en guitarra, Marcelo Geblón en percusión. Yo quiero resaltar especialmente mi agradecimiento a Adalberto Sebasco por su keyboard bass, sus arreglos, su electric bass y todo el amor y la pasión que ha puesto en este disco para que yo pudiera realizarlo. También quiero agradecer a Marcos Liviano y David Hines, tanto Adalberto como yo, por el estudio Mr. Soul, donde hemos hecho nuestro disco, nuestra grabación, por todo el apoyo y la colaboración que nos han brindado. Estoy súper feliz por haber logrado este producto que para nosotros es muy importante y bueno, vamos a por el segundo disco. Gracias. Hasta pronto. Oh,